Cerezos Restaurant, torta, postres, ensaladas, hamburguesas y bowls. Cerezos Restaurant, servicio a domicilio al teléfono 214-1200. Cerezos Restaurant presenta. Hola, buenas noches. No se pueden despegar. Hoy es pecado que se despeguen de su radio transmisor. Todo huele fiesta. ¿Qué creen? Como no nos han invitado a las posadas, pues dijimos, Pili, que no podemos hacer una. Pero por supuesto, mi amiguita es especialista en armar posadas. Ya nos están hablando de fuera que ya quieren venir. Hay mucha gente que quiere venir a esta posada. No se la pueden perder, queridos radioescuchas. La fiesta vino nosotros, como dicen, ¿no? Si Mahoma no va o no sé qué dice Chavo, pues yo traigo a Mahoma y la fiesta. Hoy, buenas noches, es nuestro último día del año con ustedes. Esto me pone tan triste y nostálgica, Pili. Pero regresamos, ¿eh? Ni crean, en enero aquí nos van a tener. Nos vamos de vacaciones, ¿verdad, querida amiga? Vamos a descansar un ratito. No vas a tener con quién pelear, por favor. Pobres maridos. En enero todos pellizcados, cacheteados, así, llorando. Ojalá que te encuentres malo con la Pili, porque ya no me dejas en paz. Somos la envidia de así. Acabamos de entrar, tenemos mes y medio. ¿Y qué crees? Viaje a Las Vegas todo pagado, ¿no, amiguita? Así es, así nos acaba de premiar con un viaje a Las Vegas con escala en Los Ángeles para hacer shopping. ¿Qué tal, eh? Ay, se la creyeron, ¿verdad? No, de aquí nos vamos. Tú te vas a... ¿A lavar? Te ocupa con la lucha. No, yo voy a lavar trastes todas las vacaciones a la casa de mi suegra. Ah, yo voy a Te ocupa con la lucha. Lucha, si nos estás escuchando, allá te voy a caer al pueblo, ¿eh? Más te vale. Quiero tamales, hechos por ti, querida. Amiga, sigue platicando ahí porque no puedo abrirles. Ah, bueno, pues hoy tenemos saludos, vamos a mandar saludos. Tenemos casa llena, no saben qué felices estamos, qué sorpresa van a tener acaba ahorita. Acaba de llegar el esposo de Pili. Hasta él viene a la fiesta. Si ven que... Sí, no, me trajo un ramo de flores. Los chocolates que trae, que creo que son para nosotros, amigos. No. Lo de Bacanora viene al rato, espérense. Pero bueno, tenemos unos admiradores, no sabes, son nuestros fans número uno, es Fermi y Derek Carrillo Peralta. Tienen 6 y 8 años más o menos, no tengo exactamente su edad, pero son nuestros fans chiquitos. Así es, como son inocentes, amiga. Sí. Admiran todo lo que se les pone enfrente. Ni modo, pero está con su mami, Katy Peralta Fernández, que dice que ella no le importa que escuchen a las irreverentes. Katy, te felicito, esto es la vida real, esto de los monitos animados y eso, no, es mentira. Disneylandia no existe. Sí existe, amiga. Bueno, sí existe, pero que le pide el paquete con 5 minutos. Dime. Así. Pero bueno, un beso, porque dice Fermi y Derek que nos quiere conocer. Ah, entonces van a estar invitados a la casa. ¿Está en enero? ¿Qué tal? ¿El 6? ¿El 6? ¿Es viernes? Pues quién sabe. Ah, pues no sé, pero sí, para Reyes vamos a tener Día de Niños. Angélica Bringas, muchas gracias, dueña de la papelería La Jirafa, muchas gracias por tus comentarios, por escucharnos, a Jorge López Ochoa, a Maricruz Valenzuela, a Malú Armenta, a Carla Márquez, a Denise del Castillo Paz, a la familia López Ochoa, a Nayeli Morales, a Gerardo Figueroa, a Marta, nuestra coproductora, a todas estas personas que nos están escuchando y por ahí algún corazón solitario que en este momento podamos ser su compañía. Gracias mil por escucharnos y por hacernos de su preferencia. Así sentirán las mamás cuando llegan todos los hijos de fuera y tienen casa llena, o sea, que dejan la cama y te la dejan, duerme aquí, hijo, y ellos se van a dormir a la sala. Así se sentirá, porque yo siento una felicidad que no me cabe, te lo juro. Yo creo que sí, cuando vienen de fuera, ¿no?
y vienen a felicitarte, a festejarte, a hacer la fiesta. Ya huele a Navidad, amiga, ya huele a tamales, a pozole, a fiesta, a música, música que y no música de así como tú y yo. No, como tú y yo. Muy bien, me parece muy bien. Ya me estaba yo son más 860 y frenas como los picapiedra porque frénale, así es, ni modo. Hoy esta noche tan linda, tan mágica, porque esto es el inicio de la noche, qué fiesta nos vamos a poner. Yo me voy a colar con todos estos, traen guitarra, armónica, ya les estoy diciendo de qué se trata. Sigue la caravana, y no es la caravana de una marca requisquera. Esta noche nos visita el chef Ero. El chef que regala las truzas. El chef regresó con nosotros. Perdón. Son trufas. Yo quiero que sigas regalando. ¿Sí vas a regalar? ¿Me perdido nosotros? Autografiadas. ¿Trufas? No, truzas. Ay, sí. No, me comprometan así. Aunque está mi marido aquí, mira. Ve la cara que puso. Hugo querido, esto es una actuación. Él es el culpable de cualquier cosa. No, Daniel. Yo quiero que me regale unas truzas autografiadas del chef. Mira qué guapo está, marido. Velo, tampoco no está guapo. No toda la vida se tiene un marido. Es joven, Tilly, no te impresiones. Ah, sí. O sea, yo vi unas fotos de tu querido marido y cualquiera babeaba. Todavía, velo. Titulares, nos están tocando las campañas. Ok, pues entonces tenemos al chef Eros, Manuel Salcido, el que derrite el chocolate con la mirada. Él está aquí, no lo vamos a dejar ir, y tú di lo demás. Y hoy tenemos la gran sorpresa, pero a ver, no voy a dar el nombre. Entradita, si no vamos rápido. A ver. ¿Algo de música? Sí, claro, una entradita. ¿Qué tal? Orlando Castro, con Telesa, Melas, Mielo, Telesa, ¿cómo están? Buenas noches. Y Tito Casa. Y Tito también. Que para mover el bongo hay que tener talento, ¿no? Bueno, hay muchos chistes de bongo, Tito. Teresa, Orlando, qué gusto. Y sigue la fiesta, en serio. Vamos a seguir tocando música, vamos a seguir platicando de chocolate en el cuerpo. Bueno, esto va a ser una noche de locura. Pues aquí dice que hasta mucho después tenemos postre, así que empezamos la charla. ¿Con quién iniciamos? A ver, ¿quién es el chef? Con el chef. Okay. Bueno, los vamos a presentar. Orlando también es de Hermosillo, viene a visitarnos, viene desde Nueva York, viene con Teresa. Teresa, yo de broma le digo, me das miedo, Teresa, ¿se acuerdan por qué? Está Tito, el grupo, ¿cómo se llama? Mambo Tropical. Y saludos a Jim, que se quedó allá en California, ¿no? Ellos están viviendo en Estados Unidos, están haciendo su música en Estados Unidos, pero vienen para compartirla con nosotros, para tener algunas presentaciones aquí, van a estar en los medios también, entonces no pueden dejar de seguir a estos talentos no todos son mexicanos, pero hermosillenses, ni modo. Ahorita vamos a darles montón a los extranjeros con los hermosillenses, ¿ok? Y tenemos aquí a nuestro chef. Y el chef acaba también de hacer un manejo de medios y fue a proyectarse a las grandes ligas. Allá se codió con Javier Alatorre, le regaló truzas a autografías. No me comprometan de esa manera. No. Trufas con Macanora. Es un proyecto bien interesante que trae el chef, que está desarrollando todo lo que es el producto de Sonora, que es la Bacanora. Cuéntanos. Es un proyecto a largo plazo para proyectar la bebida regional sonorense, que es el Bacanora.
y tuvimos el honor y el placer de invitar al consejo. Vinieron a hacer una grabación de Azteca a nivel nacional, Javier Alatorre. Y tú. No te oyes, cómete el micrófono. Hicimos un proyecto ahí, hicimos una grabación ahí promoviendo las trupas con Bacanón en el recetario, Javier Alatorre. Pero además, no saben, aquí las vino a regalar ese día, ya sin irreverencias, deliciosas, ¿eh? Una combinación deliciosa de chocolate con bacanora y además exquisitas. ¿No trajiste hoy? No, ahorita, no. Ahora sí quiero trufa. No, me agarraron en curva. Y ahorita voy llegando de Guadalajara. Ah, ¿y qué hiciste en Guadalajara? En Guadalajara fui, me invitaron al cuarto aniversario de un programa de televisión que salgo ahí, sale a nivel nacional, y fui al showroom de Benito Santos, Alejandra Tevez, Gabriela Castañeda e Ivonne Herrera. Okay. Yo te vi muy sexy con Ivonne Herrera. Este hombre es muy coqueto, tiene una mirada pipireta. Que tenía con un vestido blanco. Ajá. Es Gabriela Castañeda, diseñadora de bolsas. Ah, sí, y unas fotos. Está muy guapa la señora, la verdad. Di tu Facebook. Mi Facebook es Chef Manuel Salcido y mi YouTube es Chef Manuel Salcido. De verdad, entren, tiene unas fotos sensacionales, pues con chocolate, unos pensamientos por ahí, muy sofisticados. Sofisticados, dejémonos en sofisticados. Oye, pues es que ya cuando uno bebe bacanora, pues así se pone, amiga. O sea, escribes pensamientos. También con el chocolate es el mismo efecto, chef. Sí, es afrodisíaco. Es bomba atómica. Bacanora, tráeme tres cajas. Marido, agárrate. Creo que ya se fue. Es más, yo sé. Orlando, ¿qué han hecho Teresa y tú que se les ve esa mirada tan llena de felicidad y amor? O sea, yo detecto amor, perdóname, soy irreverente. Si me he callado como amiga, ahora ya no puedo. Oh, qué bueno. Nosotros estamos muy contentos de estar esta noche aquí con ustedes, en Hermosillo, porque Hermosillo siempre, como mi ciudad natal, me inspira. Entonces estar con gente tan bella como ustedes también me inspira, es algo muy bonito. Tienen una armonía bien linda en el programa, se ve que hacen todo con una motivación increíble. No es cierto, es pura mentira, es pura actuación. Yo sé que todo es con mucho amor y ustedes hacen un trabajo extraordinario, así que los felicito también al chef. Gracias. Y gracias por la invitación, ojalá que si podemos compartir un poquito, podemos quedarnos un poquito en su recuerdo, pues es una maravilla. Claro, claro. Y sí, gracias por la invitación. Sí, Orlando Castro, él ha compuesto canciones muy importantes para Luis Miguel, para Cristian Castro, recuérdame, ¿para quién más? Jerry Rivera, Alex Pires, ahorita Mambo Tropical. Y Teresa también tiene una trayectoria tremenda en Estados Unidos, o sea, tremenda. Y Tito, ni se diga, aquí en Hermosillo, Tito Casas ya también es un ícono de la música. También eres hermosillense, sí. ¿Y también te fuiste para allá? No, yo estoy aquí apoyando aquí a mi amigo. Ah, son amigos de siempre. Uno nos toca las castañuelas, otro nos puede. Ya se fue el que nos toca las castañuelas, que siempre nos está apurando, que rapidito. Pero bueno, quedan él de todas. Él dice que entre tres, que es mejor con tres, que no nos acostumbramos con uno, que con tres. Ah, ¿no son tres minutos? Pues sí, ¿verdad? Ah, bueno. Oye, Teresa Orozco, ella, excelente músico también, toca la flauta transversa, de una manera, a ver, ¿qué tal? ¡Bárbara! ¡Me encanta! Danos un poquito de tu trayectoria, de tu currículum, un poquito nada más, porque nos van a mandar a conocer. Okay. He estado tocando flauta por ya más de 30 años y ahorita siempre con el Sinfónica de Monterrey por unos 25 años y también tengo un orquesta de pura flauta y soy directora de ese grupo. Reina, pero eres como Mozart,
empezaste chiquita, porque eres una bebé. 30 años de trayectoria. Verdaderamente empecé bien tarde por la música, de 13 años, pero yo en el momento que yo me di cuenta de la plaza, me enamoré y yo sabía ya que eso es lo que yo quería hacer toda mi vida. Oye, ¿qué te parece, Yolanda, si vamos a dejar en un corte comercial y vamos a regresar con Orlando, con el chef? Estamos en la 1580. Marque al 212-1480 si usted conoce al chef Salcido, Eros, si usted conoce a Orlando, a Teresa, a Tito Casas. Manden saludos. Ya si no hay más, si nadie les espera, pues mándenme saludos a mí, pues yo la doy de llamar al 212-1480. Márquenle. Para que aprenda mucha gente, ¿verdad? Entran con para que canasta ahora que llegaron los hijos de fuera, los parientes, para hacer una cooperacha y que pueda usted juntar un dinerito y curarse esas piernas que tanto le molestan por sus varices que le duelen, que no la dejan caminar ya en la tarde. Es importante que usted piense que es un problema de salud, además de un problema estético. Entonces, dígale a todos esos, a los hijos que llegaron de Monterrey, de Sinaloa, de Estados Unidos, que se hagan una cooperacha, un guardadito que no se necesita mucho, porque en 20 tienen precios súper económicos. Vaya usted a 20
apures esas piernas, tenga una, regálese una Navidad con salud. Apunte bien el teléfono 210-50-1020, la única clínica especialista en varices de todo Sonora. Tecnología de punta, tecnología americana, ya no tiene que irse a Estados Unidos. Visite su página www.20hermosillo.com. Y aquí en cabina continúa la fiesta. Y lo prometido es deuda, tenemos música en vivo, somos privilegiados. La otra vez tuvimos al maestro con el saxofón que nos derritió hasta la médula espinal. ¡Qué emoción! No, y ahorita vamos a bailar. Continúa. Amiga, he descubierto que la música me descubre mis bajos instintos. Pues más que no traer música en vivo. A mí los bajos, los altos, los medianos, todos mis instintos. Me encantas, me encantas. Pues, ¿qué les parece si empezamos con esa canción que yo sé que cuando lancen ese disco no va a sacudir Hermosillo ni México, va a sacudir el mundo? Esta canción está revolucionando el mundo de la música latina. Y digan que lo dijo una loca irreverente. Así que vamos y presúmanme, por favor. Necesidad de tenerte, necesidad de besarte. Desde que yo te vi mirando, no he podido dormir pensando
Amigos por ahí, pero
gracias por la intención. Cuando gustes, Orlando, cuando gustes. Teresa. Gracias, Carmen. Teresa no habla mucho. Teresa, dile algo en español a Carmen. Ay, Carmen, era un gran placer cuando te conocí en tu programa. Y que estar contigo, y estoy muy contenta que nos llamaste y que te pases un Navidad bien feliz. Y ojalá nos podamos ver antes que nos vamos de regreso. Claro que sí, bendiciones para ti también, Teresa. Y sí, con tu sonrisa maravillosa y llevando música, siempre, siempre música con el corazón, como lo hacen ustedes. Dios los bendiga a todos, un abrazote a Manuel Santillo también. Amiga. A todos los que andan ahí. Amiga, y no te das la loca, ponte un real mi pastel que necesito para mañana. No te vuelvo a la bici. Te quiero, eres de todas esas cosas maravillosas que me sucedieron en este año que está por terminar. Te quiero con el corazón, a ti, a todos. Y tienes una gran familia. Muchas gracias, un beso. Ay, espérate. No te vayas. Te va a decir algo el chef. Muchas gracias, duelo de chef. Chef. Duelo de chef. Muchas gracias, chef Carmen. Y ahí nos vemos a ratito. También para que estén atentos ahí al programa Cocinando en Casa, que sale por Azteca 7. De lunes a viernes a las 12:30. Ahí vamos a estar con la chef Palacios. De lunes a jueves, ¿y quién me paga este impacto publicitario? Móchate, ándale, móchate por andar dando publicidad. Pero te queremos, chef, adiós. Te queremos, amiga. Un beso. Gracias, bye. Bueno, qué ya. Qué lindo, que voy a llorar. Regresamos aquí con...